Hola, buenos días. Espero que me escuchen. Y estoy lista para sus preguntas. Me llamo Susana López, estoy en el Instituto de Biotecnología de la Universidad y estoy a sus órdenes. Ah, ok. Me dicen que se ve y se escucha bien, pero yo no veo nada. Pues en realidad, las preguntas las leo yo. Hola a todos, esto es un poco raro porque no veo ninguna pregunta. Pues muy buenos días, veo muchas caras conocidas, pero no veo que nadie tenga ninguna pregunta. Y la verdad es que no preparé como para dar un seminario, más bien quería escuchar sus preguntas acerca de lo que se les pueda ocurrir de esta época. Ah, ya veo aquí una pregunta. Patrick W. pregunta si vemos viable un regreso paulatino a la normalidad para el 30 de mayo. Pues la realidad es que tenemos que esperar a ver cómo se ven las cosas en cuanto al número de enfermos.
Y lo que podemos aprovechar es que estamos a la cola de las experiencias de otros países, entonces no parece ser que sea tan fácil. Si ven ustedes cómo ha estado actuando Italia y España, apenas están empezando a planear el regreso y llevan como un mes antes que nosotros. Entonces, pues en realidad en este momento es difícil qué tan paulatino va a ser nuestro regreso a la normalidad. Estoy viendo a Valeria Sousa, Margarita Zayas, a Sara Ocampo, mucho gusto de verlas a todas. Por lo menos nos podemos ver a distancia, ¿verdad, Margara? Tere Fernández pregunta si el antiviral Remdesivir puede funcionar. Es muy interesante, pero todavía no hay ensayos suficientes. Lo que la Organización Mundial de la Salud ha estado haciendo es que está organizando un ensayo clínico gigantesco que se llama Solidaridad, en el que hospitales de todos los países del mundo que se quieran suscribir cumplen con uno de los protocolos de ensayo de distintos antivirales, justo con un protocolo en el que hay un número suficiente de pacientes y controles. Y estamos esperando los resultados de esos ensayos que van a dar por lo menos el número suficiente de muestras. El problema que ha habido hasta ahorita es que los antivirales que se han promovido como Remdesivir y como cloroquina y como otros dos inhibidores de proteasas de HIV es que todos son anecdóticas las respuestas. Apenas salió uno de Remdesivir de 30 y de 60 y tantos pacientes y la verdad es que esos no son números suficientes para hacer reglas generales. Entonces, estamos esperando los resultados del ensayo de solidaridad en el que se han conjuntado los resultados de miles de pacientes en todo el mundo. Remdesivir, lo que sé es que de los 60 y tantos pacientes de este estudio, 2/3 respondieron bien. Un tercio no respondió bien y el problema es que ven muchos efectos secundarios del Remdesivir, daño hepático y daño renal, pero todavía los números son muy chiquitos. Pues la sana distancia es 1,5 metros o 2 metros. El chiste es no estar cercano a la principal vía de contagio, como ustedes saben, es a través de gotitas de saliva que se expelen al toser o al hablar. Y se ha calculado que no llegan más allá de 1,5 metros, 2 metros. Sanas distancias en entornos cerrados y en donde se corre o anda en bici, no creo que en entornos cerrados 2 metros es una sana distancia. En lugares donde se corre o anda en bici, pues el chiste es no estar tan pegado como para que tengamos este contacto de saliva, que es el principal problema. Esa fue una pregunta de César Hernández. Tonantzin Sámano pregunta que si los casos de reinfección se deben a los anticuerpos producidos no sean neutralizantes. Estos estudios todavía no me parece que sean muy claros los de reinfecciones. También tenemos que acordarnos que estamos viviendo una pandemia, una infección con un virus que antes no conocíamos. Llevamos 120 días conociendo al virus. Entonces, todavía no es muy claro cuánto duran los anticuerpos que se están produciendo a la primera infección y si estos son neutralizantes. Y del mismo modo, estos casos de reinfección todavía parecen ser anecdóticos. No es claro que esto sea una regla general. Entonces, tenemos que esperar un poco a tener la historia natural de los primeros infectados. Eso fue una pregunta de Tonantzin Saman. Luego, Airam Roque pregunta, ¿cuáles son las secuelas después de que un organismo tiene SARS-CoV-2? Pues depende un poco de la gravedad de los síntomas. O sea, las personas que lo pasan por una enfermedad leve, parece ser que tienen pocas secuelas.
Pero personas que han tenido que pasar por terapia intensiva, pues quedan muchísimo más debilitadas en muchos sentidos. Y entonces esas secuelas pues varían mucho dependiendo del curso que llevó la persona infectada. Acuérdense que del total de infectados, el 80% lo cursan con una enfermedad leve, moderada, que no lleva ni siquiera a ser necesario estar en el hospital. Lo que se necesita es estar aislado mientras tenemos los síntomas. Yvonne Reveles pregunta si hay algún modo de saber si tuve contacto con alguien infectado antes de que salgan los síntomas. ¿Y en cuánto tiempo sé exactamente que tengo coronavirus para empezar a rastrear a las personas con las que conviví? Pues en realidad la prueba para detectar el virus es son las pruebas moleculares de RT-PCR, pero en este momento es muy difícil que se realicen pruebas a personas que tienen la sospecha sin tener ningún síntoma. Hay pocas pruebas. Y a nivel de Secretaría de Salud, lo que sí tienes muchas dudas es que en Ciudad de México y en varias otras ciudades hay laboratorios particulares que pueden hacer la prueba. Se calcula que unos 2 días antes de empezar a tener síntomas ya está secretando suficiente virus y entonces ya puede ser positivo. Y pues a partir de esa información, que en el caso de no tener síntomas solo la conseguirías a través de laboratorios particulares, podrías tomar las medidas que sean necesarias. En el INDRE, en la página de la Dirección General de Epidemiología, hay una página del INDRE en el que hay una lista de cuáles son los laboratorios privados autorizados para llevar a cabo estas pruebas, por si están interesados. Checho Cristiano pregunta, ¿cómo están realizando el análisis de las muestras en el IBT? ¿Cuántas muestras se analizan por día? Y si hay planes de analizar un mayor número de muestras. Las pruebas que estamos haciendo en el IBT son ensayos de RT-PCR y lo que estamos haciendo es que estamos trabajando en coordinación con el Laboratorio Estatal de Epidemiología del Estado de Morelos, en el que si hay ellos nos envían las muestras. Ellos toman las muestras en sus instalaciones, nosotros no tenemos manera de tomar muestras porque no tenemos personal calificado. Ellos toman las muestras y nos las envían al BCL2 que tenemos en el instituto y ahí trabajamos para hacer el PCR. Podemos hacer entre 18 y 20 muestras al día y quizás podríamos subirnos al doble, pero no más porque no hay suficiente personal. Y el tiempo de capacitación y el tiempo de BCL2 que se necesita para procesar cada muestra es fijo, porque se tiene que hacer dentro de condiciones de bioseguridad. Entonces no podemos aumentar este número más allá de lo que estamos haciendo. Gracias. Luego Ramón Lavado pregunta sobre la vacuna, dependiendo de las fuentes de información, podrían tardar de 3 meses a 18 meses. Según el NIH, para octubre estaría ya. Pero el CDC dice que 12 meses a 18 meses. ¿Por qué tanta diferencia? Pues la realidad es que las vacunas más avanzadas están empezando. Bueno, como ustedes saben, todas las vacunas, todos los modelos de vacunas tienen que pasar por fases de ensayo que no se pueden evadir. O sea, son fases de ensayos clínicos que empiezan desde ensayos en animales, en grupos pequeños de voluntarios, en grupos cada vez más grandes. Y estos ensayos toman un tiempo porque se tiene que verificar, por ejemplo, la inocuidad de lo que se inyecta y el que produzca una respuesta neutralizante, y luego la dosis y lo mínimo que se tiene que utilizar. Todo esto es la dosis y el tiempo que tarda en dar la respuesta inmune y el tiempo que dura la respuesta inmune. Todo esto lleva tiempo en el sistema inmune de las personas. Entonces, no, pues, no se, estos tiempos no se pueden adelantar. 3 meses es un tiempo irreal porque no existe, a pesar de que ya hay algunas vacunas que están fase 1 y fase 2, no, que quiere decir que ya están probándolas en humanos voluntarios. No puede adelantarse el tiempo en el que va a haber una exposición natural y en el que veamos cuál es la inmunidad, qué tanto dura la inmunidad con esos prototipos. Entonces,
Esa es la diferencia. A lo mejor mucho de lo que están diciendo, especialmente las compañías, es como para acelerar las cosas. La otra cosa que vale la pena mencionar es que aparte de que los ensayos clínicos, que no necesariamente son exitosos, son muy caros, se requiere de compañías que inviertan no solo en el apoyo hacia los ensayos clínicos, que cuestan muy caros, como les digo, sino a que haya una producción de aquella exitosa, tiene que haber una producción suficiente en masa enorme. En el momento se están ensayando prototipos y cantidades controladas. Después se tiene que empezar a trabajar en la producción masiva y para eso también se requiere una gran, gran inversión. Entonces no parece que sea tan rápido. Yo creo que 12 meses es un tiempo bastante conservador y realista, a lo máximo. Luego, la ingeniera bioquímica Baena pregunta si el IPN, si en el IPN se cambió el calendario escolar, regresarían presenciales el día 1 de junio. Con la información actual y el aparente desplazamiento de la curva epidémica, ¿nos podría orientar si para esa fecha la población estudiantil no se expone a un escenario de alto contagio? En realidad, a mi manera de ver, lo que están haciendo en este momento son proyecciones a futuro y dan fechas, por ejemplo, la fecha que dieron de regreso a trabajo el 15 de mayo es con los datos que existen en el momento, pero eso afortunadamente el 15 de mayo faltan 3 semanas y eso va a modificar, se va a modificar en base a lo que empiece a pasar o deje de pasar en nuestro país. Entonces creo que ahorita hablar de fechas simplemente es un poco para, pues para ayudar a la gente a ver límites, ¿no? Nadie nos puede decir esto va a durar 6 meses porque entonces no podemos mantener esta disciplina de mantenernos en sana distancia. Entonces, los plazos no creo que tengan ahorita una fecha tan exacta, pero creo que ayudan mucho en la percepción en la percepción de la gente de que esto se va a acabar. Andy Morín pregunta, buen día, para el caso de SARS-CoV se hablaba de una infección de células del sistema inmune, por ejemplo, a través de DCSign, y de que esta manera las células del sistema inmune podrían funcionar a modo de caballo de Troya llevando el virus a distintos órganos y ganglios linfáticos. ¿Se conoce si esto sucede para SARS-CoV-2? Se sabe que sí, que hay algunas células del sistema inmune que pueden ser infectadas por SARS-CoV-2 y aparentemente esto es una de las razones por la que estamos viendo en algunos casos estas tormentas de citocinas. Pero no he leído nada acerca de que estas células se vayan a distintos órganos y ganglios linfáticos. Lo que se ha visto es que células del sistema inmune están causando una inflamación muy severa en el tejido respiratorio y eso inhibe el intercambio de gases y eso es lo que de gases CO2, oxígeno, y eso es lo que lleva a la falta a la inhibición de la respiración. Pero sí, sí parece ser que hay algunas células del sistema inmune que están siendo infectadas por este virus, ya que además tienen el receptor ACE2. Valentina Calo, ¿cómo les puede llegar a afectar a los bebés el COVID-19? ¿Qué probabilidades hay de que desarrollen complicaciones severas? Pues de lo que yo he leído hasta el momento, parece ser que los niños hasta 18 años están siendo totalmente no inmunes, no, la palabra no es inmune, pero no los está afectando de manera seria la infección. Son muy poquitos en el mundo los casos que se han visto de bebés y niños que tengan la enfermedad y que tengan consecuencias. Entonces, por lo pronto, no parece haber experiencia en ese sentido. Vera Maggi pregunta, ¿cuánto tiempo se debe prever que este virus esté en circulación? Y si es posible tener nuevos brotes en meses posteriores. Pues este es un virus nuevo para la humanidad. Eso quiere decir que nadie tenemos un sistema inmune que lo reconozca y por lo tanto todos somos susceptibles. Entonces el virus va a estar en circulación en la medida en que haya personas susceptibles y hasta que lleguemos a un número tal que haya más inmunes que enfermos
perdón, inmunes que susceptibles, y entonces empiece a haber una inmunidad de rebaño. Ahora, el doctor Fauci de los Institutos Nacionales de Salud calculó que más o menos para llegar a ese estado de inmunidad de rebaño, pero son cálculos así muy gruesos, es que se tiene que infectar al menos el 70% de la población. Somos cerca de 8 mil millones de personas, entonces pues el número falta mucho para que lleguemos a ese número. Y entonces, en consecuencia, vamos a seguir teniendo brotes en lugares en donde no hay suficientes personas infectadas. Ali Antonio García pregunta si, ¿qué tan probable es que la cepa de virus que infecta a pacientes asintomáticos sea diferente de los pacientes con infecciones graves? Parece ser por los ensayos que se han estado haciendo de secuencias, no lo tengo muy claro, pero no se ha, claro que se está estudiando esta posibilidad y también se están estudiando las cepas que se aíslan de personas que han fallecido. Puede ser que haya algún factor en el virus que no ha sido muy claramente distinguido, pero lo que sí es muy claro es que sí el grado de severidad de la enfermedad depende mucho de la persona como tal, del estado de salud de la persona, de la edad de la persona. Entonces esto es, puede haber un factor del virus, pero hay muchos factores del huésped que están favoreciendo la severidad de la infección. Joana Ortiz pregunta si el estudio que menciona también incluye fármacos como ivermectina. Creo que no están usando ivermectina. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Son dos inhibidores de proteas, de la proteasa de HIV, remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, y otra vez los dos inhibidores de las proteasas de HIV más interferón beta, me parece. Esos son los cuatro. Hay otros ensayos de otro tipo de otro tipo de antivirales, pero no están entrando en el programa de solidaridad. Se tenían que limitar a ciertos números. Hola a todos, recuerden utilizar las palabras clave, duda o pregunta para darle seguimiento a sus comentarios. No sé qué quiere decir. Tere Fernández, hola Teresita, dice, ¿qué tan confiables son las pruebas de anticuerpos o inmunidad generada? Están desarrollándose muchos anticuerpos, digo, muchos ensayos serológicos que son muy importantes porque nos van a decir cuánto de la población ha estado en contacto con el virus. Eso es lo que nos pueden decir en este momento los ensayos serológicos. Qué personas ya tuvieron la presencia del virus y su sistema inmune los reconoció y ya hicieron anticuerpos. Estos no son diagnósticos. Los ensayos serológicos dependen de la presencia de anticuerpos y en general los anticuerpos se empiezan a producir cuando más temprano a los 7 días de la infección y en su máximo a los 15 días cuando ya no está el virus. Estos ensayos de ELISAs o de serológicos nos pueden decir que tuvimos el virus, pero no son diagnósticos de que tiene el virus. Ahora se está cuestionando también mucho qué tan certero va a ser saber que alguien ya pasó por la infección, porque no sabemos qué tan neutralizantes son los anticuerpos que se están produciendo. Pero eso es algo que está caminando, se está estudiando. Pero, o sea, lo que es muy importante es que las pruebas de anticuerpos no son diagnósticas en este momento y muchas de las pruebas rápidas que están tratando de vender o de acelerar la cosa no son pronósticas de. Perdón, no son diagnósticas de la presencia del virus y sí pueden dar muchos falsos positivos y falsos negativos. Lisbeth Castillo pregunta, ¿usted cree que las medidas que se están tomando sean las adecuadas? ¿Qué otra medida agregaría a esta lista? Pues no sé las medidas que te refieres, si son la de mantener la distancia, no hacer reuniones de personas. Lavarnos las manos muy bien, frecuentemente y no tocarnos la cara. Para mí todas esas son las medidas que tenemos que tomar. O sea, tenemos que pensar cómo es que nos contagiamos, que es a través de contacto con las saliva
tos de otra persona y a través de tocarnos la cara con manos contaminadas que hayan tocado superficies contaminadas. Entonces, eso es lo que podemos hacer en este momento. ¿Qué más agregaría a la lista? Pues en realidad yo creo que con esas son las medidas que podemos tomar en este momento. Jesús, acaba de salir un estudio en el que se detectó SARS-CoV-2 en aguas residuales en Australia. Pese a que la detección haya sido por RT-PCR, ¿crees que haya posibilidad de que el virus conserve viabilidad en este tipo de ambientes? Ay, Jesús, qué simpático eres. Están detectando RNA. RNA vamos a encontrar en muchísimas partes. Eso no quiere decir que estemos viendo virus. Para ver virus necesitamos hacer un ensayo de crecer el virus como tal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En segundo lugar, no sé cuántos datos hay de virus que tienen membrana lipídica que resistan la estancia en aguas residuales. Yo creo que es una buena pregunta en este momento, pero la evidencia de tener RNA en aguas residuales no nos está hablando de que hay virus. Hay RNA. Y pues habría que revisar la historia de otros virus, de los mismos coronavirus de cerdos, de los cuales hay ya mucha experiencia para ver si resisten si la partícula viral resiste las aguas residuales y aguas, etc. Entonces hay que estudiar eso mucho. Juan Alfredo Hernández García. ¿Considera viable la reactivación de las actividades diarias de toda la comunidad a partir del 1 de junio? ¿Qué hay del regreso paulatino? ¿No considera muy aventurada la respuesta de las autoridades para regresar todos a las calles el 1 de junio? De esto ya lo contesté. En realidad no sabemos. Hay que ir viendo cómo avanza esto y yo creo que las fechas son movibles y se irán moviendo en base a lo que vaya sucediendo en nuestro país. Edgar Solís pregunta, tengo una duda, ¿cuáles son las características que debe de presentar una población para que el grado de letalidad de la enfermedad COVID sea grande? ¿Por qué a unos países les ha afectado más que a otros? Independientemente si sea o no un país con un buen sistema sanitario. Lo que se ha visto, Edgar, es que la severidad de la enfermedad y la letalidad de la enfermedad correlaciona mucho con la edad de las personas mayores de 60 años, son más susceptibles, y también personas que tienen problemas cardiovasculares o comorbilidades tales como obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, en base, o sea, yo te contestaría que la diferencia en morbilidad en distintos países va a depender mucho de las condiciones de salud en las que está su población. Dicho esto, nuestro país es uno de los primeros lugares en diabetes y también es uno de los países con primeros lugares en obesidad. Entonces, pues esto responde que quizás vamos a tener un índice de mortalidad mayor. Vanessa. ¿Crees que la cantidad de virus con la que se infecta una persona puede ser determinante para la aparición de síntomas graves? Es decir, si es un mayor inóculo, mayor gravedad, yo creo que sí tiene muchísimo que ver. Y es justamente, si estás en contacto con poquitos virus, quizás el tiempo en el que se replica el virus en suficiente cantidad para producir la enfermedad puede darle tiempo a tu sistema inmune para reaccionar. Esto solamente es pensando en voz alta, digamos, pero también correlaciona mucho con la observación de que los médicos que han estado en contacto con pacientes sin con pacientes sin protección, en los que estás muy cerca de un paciente infectado con COVID, han resultado en desafortunadamente muchas de las muertes de personas jóvenes que no tenían otro tipo de condiciones. Cristian Peña, ¿se ha observado en personas embarazadas si existe o puede existir infección en el producto? No hay suficientes datos. Solo leí un estudio de mujeres embarazadas en China en el que 33 mujeres presentaron la enfermedad y solo 3 tuvieron problemas. Pero yo creo que no existe. Todavía
Nada claro, aparentemente no hay problemas como en el Zika que se transmite el virus de la madre al hijo. Aparentemente ese no es el caso con SARS-CoV-2. Lo que sí sucede es que recién nacido el niño, si la madre está infectada, tiene que mantener la sana distancia. Entonces la madre sí tiene que usar protector en la cara y tratar de lavarse las manos mucho mientras pasa la infección. Mariana Orozco acaba de fallecer en Tabasco un menor de 8 meses de edad, sin embargo tenía una cardiopatía congénita. Las comorbilidades parecen seguir agravando las consecuencias de la enfermedad independientemente del grupo de edad. Pues sí. Lopinavir es sí, ese es uno, gracias. Lopinavir es uno de los inhibidores de proteasas y el otro alguien se va a acordar por ahí. Muchas gracias, Andy Morín. Nayeli Sánchez, una pregunta que nos han hecho. ¿Por qué la enfermedad se propaga tan rápidamente, incluso aparentemente más que una gripe o una influenza? ¿Tiene que ver esto con la no inmunidad previa de la población? Sí, de hecho es que todos somos susceptibles. O sea, en las otras epidemias y pandemias que hemos tenido ya, aún de influenza, ya hemos pasado por varias infecciones de distintos tipos de influenza y entonces algo de memoria inmunológica hay. En el caso de SARS-CoV-2, todas las personas son susceptibles, entonces por eso se propaga tan rápidamente. Leti de Ávila, ¿cuánto tiempo está el virus en el medio ambiente? La pregunta se debe a que se dice que a partir del 1 de junio se regularizarán las actividades, entonces es seguro hacerlo completamente. En el medio ambiente, así como en el medio ambiente, no está el virus. En realidad, o sea, no es como que esté en el aire y que no podemos salir al patio o al jardín a respirar al aire. El virus no está flotando por el aire. Las personas somos las que tenemos el virus y las que contagiamos el virus. Entonces, el mantenernos separados entre las personas es para evitar el contagio, no para, no, 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 no para que en el medio ambiente ese día se desaparezca. El virus no está en el medio ambiente, está en las personas. Elsa Gómez. Hay algunos médicos en Italia y otros países que han indicado que el virus está causando coagulación intravascular y finalmente esto es lo que impide el intercambio de oxígeno en pacientes que están recibiendo apoyo respiratorio. También hay pacientes que al parecer están teniendo accidentes vasculares causados por el virus. ¿Qué nos puede decir esto? Pues sí, se ha visto que hay toda una activación del sistema de coagulación debido a que. A ver, déjame que me acuerde bien. Hay una liberación de citocinas, IL-6, y eso a su vez empieza a desatar. La cadena de coagulación, se eleva el dímero D, se eleva la proteína C reactiva y esto está causando problemas de coagulación. Ese es otro de los problemas que están empezando a ver con los pacientes. También he visto que mucha gente está recomendando heparina para evitar este tipo de problemas de coagulación. Yo lo que les sigo repitiendo es que todavía no existen más que casos, experiencias anecdóticas de muchos médicos en el que sugieren el uso de antiinflamatorios o de anticoagulantes, y están bien, pero eso no quiere decir que sean ya indicados para el tratamiento. Se tienen que tener números suficientes para poder tener una indicación correcta del tratamiento que tienen que llevar las personas graves. Diego Ceballos, hola. Tengo una duda, una pregunta. ¿Tienen pensado hacer estudios de seroprevalencia para estimar con mayor certeza el número de infectados en México? He visto estimados de que hay entre 50 y 100 veces más de enfermos de los confirmados. Sí, sí se está tratando de hacer. Nosotros estamos tratando en el laboratorio de desarrollar un sistema de ELISA para ver la seroprevalencia. Ya hay algunos comerciales. Que justo nos va a decir cuántas personas ya tuvieron al virus, o ya pasaron por la experiencia inmunológica de tener el virus. Como decía hace rato, no necesariamente eso quiere decir que ya seamos inmunes, porque estos ensayos nos van a indicar acerca de la presencia de anticuerpos
que reconocen a una proteína del virus, pero no son ensayos de neutralización que nos permitan saber que esos anticuerpos son protectores. Pero sí, estamos muy interesados en ese tipo de ensayos porque nos van a decir qué tanto ha circulado ya el virus, independientemente de las pruebas de virus que se han hecho, que han sido relativamente pocas. Tania Uribe, hola doctora, muy buenos días. Una duda, se sabe que existen diferentes tipos de virus COVID, de los cuales también existen vacunas para estos. Con esta información, ¿no podría haber un avance en realizar una vacuna para este nuevo virus del COVID-19? No existen diferentes tipos de virus COVID. COVID no es un virus, COVID es una enfermedad. COVID quiere decir coronavirus disease, ese es el nombre, coronavirus disease 19 es el nombre que le dio la OMS a la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2. Y sí existen otros dos virus que han causado epidemias, bueno, epidemias pequeñas que se llaman, que tuvieron efecto en otros años, el SARS en el 2002, en China también, y el MERS en el 2012-2013 en Arabia Saudita. Pero no existen vacunas contra esos virus. Algo de la información que hubo de investigar esos virus ha servido, pero en este momento no tenemos nada para hacer, para apoyarnos en esos virus para hacer una vacuna. Poncho Bautista, el producto Lyson que elimina virus, bacterias y hongos sirve para quitar SARS-CoV-2, ¿o es necesario lavar con agua y jabón los billetes, literalmente lavado de dinero? No tiene. Agua y jabón es lo que necesitas. O sea, los productos que venden son, pues yo creo que pueden servir, pero no quita que el agua y jabón común y corriente nos ayude a eliminar la capa lipídica del virus y eso haga que el virus se destruya. Lavar los billetes con jabón, pues mejor tocar billetes lo menos posible. Si quieres lavarlos, no creo que les pase nada. Lavarás tu dinero. Omar Telles. Buenos días. Si no me equivoco, el virus evolucionó y saltó de un animal a la humanidad. Mi duda ¿es posible que vuelva a saltar? ¿Que se vuelva a adaptar a otro tipo de hospedero? Estos saltos de cambio de huésped entre virus y personas, perdón, entre huéspedes animales. Y entre huéspedes animales y personas son muy comunes, se llaman eventos zoonóticos y están sucediendo muy continuamente. Lo que es extraño es que el virus que infecta a una persona se adapte de tal manera que puede empezar a transmitirse de persona a persona. En ese caso, que es el que estamos viviendo, pero el evento de que el virus se adapte y se multiplique de tal manera que se empiece a adaptar de persona a persona es poco frecuente y por eso no lo vemos tan seguido, pero sí están pasando este tipo de eventos zoonóticos continuamente y pues a lo mejor no es el mismo virus el que va a volver a dar este salto zoonótico, pero sabemos, por ejemplo, de ejemplos previos como el virus del Zika, que era endémico en primates en África y dio un brinco zoonótico al adaptarse a empezar a replicarse en las personas. Entonces este tipo de eventos suceden cada vez más frecuentemente. Yael López. Hace unos días el doctor Lascano platicaba de manera muy interesante que se ha observado que el sofosbuvir, aprobado por la FDA para otras infecciones virales, in sílico, se acopla perfectamente al sitio catalítico de la RNA polimerasa del SARS-CoV-2, pero considerando el grado en el que se conserva la estructura de las polimerasas, se puede esperar un efecto sobre polimerasas del hospedero. Otra pregunta. ¿Se conocen ejemplos particulares de inmunomoduladores como el factor de transferencia que hayan exhibido o puedan tener aplicación clínica en este caso? Hay muchos inhibidores de las polimerasas virales y son un blanco de elección para antivirales, dado que RNAs polimerasas dependientes de RNA no existen en las células eucarióticas. De hecho, el remdesivir es un análogo de nucleótido
que tiene ese principio. Pero de ahí, esta droga es una droga que se empezó a ensayar en Australia y se inhibe el crecimiento del virus en cultivo, pero de ahí a que eso se pueda aplicar en pacientes, en personas, queda mucho por probar. Es lo mismo que con las vacunas. Hay que hacer un gran número de pruebas en distintos modelos animales y posteriormente humanos para ver si se puede utilizar. Los inmunomoduladores, como el factor de transferencia, no sé si se puedan usar. Sé que se están utilizando anticuerpos, se están ensayando anticuerpos contra el receptor de IL-6 para evitar esta guerra de citocinas que está sucediendo, pero es el único que sé como inmunomodulador. Perdón. Arturo Liñán Torres, un estudio experimental sugiere que además del ACE2, el SARS-CoV usa el receptor CD147, que está también presente en eritrocitos. Y otro estudio in silico sugiere que la principal actividad de SARS-CoV-2 sería secuestrar el hierro del grupo hemo de la hemoglobina y con eso impedir el intercambio gaseoso. ¿Usted cree que este nuevo COV-2 ingresa a los eritrocitos a través de CD147 y secuestra el hierro? ¿Y que esta sería la principal actividad del nuevo COV-2 para causar la muerte? No. Yo no sé de los estudios del CD147. Sé que el virus no infecta eritrocitos. Eso no he visto ningún reporte de que el virus infecte eritrocitos. Y lo que está muy claro es que sí usa el receptor ACE2 y también está muy claro que lo que está causando la inhibición del intercambio gaseoso es la inflamación tan severa que está sucediendo en las paredes alveolares. Entonces, esta teoría de la hemoglobina me parece que no tiene fundamento. Sara Ocampo, ¿el vinagre desintegra el virus? No sabría decirle. La verdad es que no sé si hay alguien haya hecho pruebas de ese tipo, pero no sabría decirle. Pero el agua y jabón son muchísimo más fáciles de conseguir, ¿eh? Doctora, Esteban Rendón pregunta, ¿el virus que provoca la enfermedad de COVID-19 tiene afinidad con el receptor ACE1 captador de angiotensina, según los pocos artículos que he leído? Sin embargo, el antihipertensivo telmisartán es un bloqueante de dicho receptor y por lo tanto al bloquear ACE1 se expresa el ACE2. ¿Pudiera haber cierta protección para personas hipertensas que toman telmisartán? No soy médico, sé que está todo este problema de los hipertensos y las medicinas que están tomando, pero ahí sí creo que tendríamos que consultar con un experto en cardiología o un experto en farmacología para que pudieran ampliarnos esta información. Perdón, 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 perdón. Pregunta Gabriela Pedrero. Buenas tardes, doctora. Una vez terminados los síntomas, ¿hay que esperar 14 días para poder salirse y contagiar? Sí, parece ser que es mejor mantenerse un tiempo sin salir porque todavía no. El problema es que no tenemos manera de estar haciendo pruebas para los enfermos y luego los que convalecen y cuánto tiempo más dejan de tener virus. Aparentemente a los 14 días ya no hay secreción de virus, pero lo que quiero decir es que ahorita no hay manera de estar haciendo pruebas para que la gente que está recuperándose ya no esté secretando virus. Se hacen en algunos casos, pero es raro. Entonces yo creo que es más prudente y de más sentido común quedarse un tiempo más después de la enfermedad en la casa para evitar contagios. Emanuel Villa Mendoza, buenos días. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el fin de la primera oleada de la pandemia, sí y solo si se toman las medidas de sana distancia, sería el 25 de julio. Junio. ¿Se puede reanudar de forma escalonada las actividades desde el 1 de junio? Bajo este contexto, ¿usted considera adecuado que se deben reanudar las actividades de universidades como el IPN?
Como ya les contesté, yo creo que todos estamos esperando a ver cuál es el desarrollo natural de la infección. Por más que se den fechas perentorias, en este momento no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas y basados en esa información es que se seguirán dando este tipo de medidas. Y creo que ya acabé. Ya no tengo más preguntas, señoras y señores. Paloma, ¿estás por ahí? Carla Alcántara, ¿hay alguna prueba que pueda indicar si fui portadora del virus? Tuve todos los síntomas, a excepción de la falta de respiración. No he salido. Perdón, perdón. No he salido, pero tengo dudas si en efecto era SARS-CoV-2 o una gripa común. Pues cuando estén listas las pruebas serológicas, que esperemos que no tomen mucho tiempo, podrás saber si tuviste la infección. Si tenías todos los síntomas y eres joven y tuviste fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general, lo más probable es que lo hayas tenido y lo sabrás en algún momento. Pero yo creo que por lo pronto, quédate un tiempito más en tu casa. Y síguete cuidando, porque hasta que no tengas la confirmación de que tuviste o no, yo creo que es muy prudente seguirse cuidando como todos nos tenemos que cuidar. Xochitl Marlene Cortés, buen día. ¿Qué diferencia hay entre el virus COVID y el virus de la influenza? ¿Por qué lo hace más letal al COVID? Como les digo, el virus no se llama COVID, el virus se llama SARS-CoV-2 y pertenece a una familia completamente diferente. Este virus es un coronavirus que tiene un genoma de RNA de polaridad positiva de 30.000 pares de bases. Y el virus de la influenza pertenece a otra familia de virus, tiene un virus de RNA segmentado que tiene 8 segmentos de RNA. No lo hace más letal, la influenza sigue siendo una enfermedad letal. En este momento no tengo los números a la mano, pero la influenza también es causante de muchas muertes al año en todo el mundo. Lo que tenemos ahora es una pandemia debido a que nadie ha sido infectado con este virus y por lo tanto todos somos susceptibles. En el caso del virus de la influenza ya hay vacunas que nos deberíamos de estar aplicando todos los años y eso permite que haya mucho menos efectos con este virus. Poncho sí va a lavar sus billetes. Muy bien. Yael López. Ah, nada más que gracias. Mayeli Sánchez. Pregunta Ricardo Venegas. Buen día, doctora. ¿El uso de cubrebocas es efectivo para no contagiarse? Porque veo que hay gente que incluso usa lentes para protegerse los ojos. Los cubrebocas que están en el mercado para la gente común y corriente no te protegen para contagiarse. No quiere decir que con el cubrebocas ya te le puedes acercar a las personas. El cubrebocas protege la salida de las gotitas grandes de saliva cuando una persona está enferma y se recomienda que lo usen las personas enfermas aunque estén en su casa para evitar la contaminación de todas las superficies a su alrededor. Pero no es protector. El virus puede pasar por los hoyitos chiquitos que tiene los cubrebocas comerciales. Los cubrebocas que sí protegen son unos cubrebocas que usan los médicos y que también son los que usan lentes, que se llaman N95. Esos no permiten el paso de partículas menores a cierto tamaño. El problema de los cubrebocas ahorita es que, aunque los están recomendando en muchas partes, es cultural. En países como en Japón y en China están acostumbrados a usar los cubrebocas. Y tienen lugares en donde se compran cubrebocas, como en los Oxxos, hay estantes completos de cubrebocas. El problema en nuestro país es que tenemos el cubrebocas que usamos y nos quitamos y nos ponemos. No tenemos la costumbre de que son desechables y que se tienen ca que cambiar cada vez que se humedecen.
Y además la gente no los sabe usar, los trae de gargantillas, los trae de diademas o los trae abajo de la nariz, arriba de la barba, y se los tocan la cara todo el tiempo para acomodárselos. Entonces da un falso sentido de protección que no protege y en segundo lugar favorece que la gente se esté tocando todo el tiempo. Uno no puede tocar un cubrebocas porque tengo las manos sucias. Entonces mi recomendación es que si van a usar un cubrebocas aprendan a cómo usarlo y no se olviden de que eso no protege, simplemente es una medida de prevención de las gotitas de saliva hacia las otras personas. Marisol Macías, pregúntale a todos qué tiene usted a qué se debe. Pues es que he estado hablando como loro varias horas. Paloma Hidalgo, ¿nos puedes dar tu opinión, por favor, respecto al uso de cubrebocas caseros hechos de tela, tomando en cuenta su correcto uso con las medidas de higiene recomendadas? Según yo, lo que he visto es que los cubrebocas caseros, las telas caseras tienen muchísimo más porosidad que que los cubrebocas comunes y corrientes. Lo que se está haciendo es que la gente que está en lugares públicos, o sea, si tengo que ir a la tienda o si tengo que ir al súper, la gente está pidiendo que uses cubreboca. Un poco para que tampoco contamines superficies ajenas si tienes tos o si hablas en voz alta, pero eso no nos protege. No nos olvidemos que nos tenemos que lavar las manos muy frecuentemente y que no nos debemos de tocar la cara. Sean de tela o de lo que sea, si se está totalmente todo el tiempo acomodando el cubrebocas en la cara, se está uno contaminando muy cerca de los ojos, muy cerca de la nariz y muy cerca de la boca. La ingeniero bioquímico Baena dice, algunas personas no identifican la falta de respiración y he escuchado que es un signo de alarma. ¿Sería recomendable hacer lecturas de saturación de oxígeno cuando se presentan los primeros signos para que un paciente adulto mayor, por ejemplo, sea atendido con mayor anticipación? Sí, la falta de respiración es... Pues sí, lo ideal sería poder tener un oxímetro, pero una cosa es que cada quien nos conocemos y sabemos cuál es nuestro límite físico. Si tú tratas de subir 3 escalones o 5 escalones y te empiezas a sentir que te falta aire, esa es una buena medida. Otra buena medida es si normalmente caminas y en este momento caminar te cuesta mucho esfuerzo porque no tienes suficiente aire, digamos, porque te agotas muy fácilmente, eso es que te falta la respiración. No es fácil conseguir oxímetros a menos de que sean indicados, tampoco son tan baratos. Pero sí es fácil diagnosticarlo conociéndose a uno mismo. Tú conoces además a los adultos mayores, si se agitan por un esfuerzo físico que normalmente están acostumbrados a hacer, con eso ya sabes que les está faltando la respiración, que no están jalando suficiente aire. Viviana, hola Viviana. Los pacientes con COVID presentan linfocitopenia y recientemente vi un artículo en donde ven que el virus infecta células T. Mi pregunta es, ¿qué tan común es que que virus respiratorios infecten células T? ¿O esta es una característica especial del SARS-CoV-2? Esta parece ser una característica especial porque parece ser que algunas células del sistema inmune tienen justamente este receptor, el ACE2. De hecho, tienen más mortalidad el virus de la influenza que el SARS-CoV-2, por eso era mi duda. Pues, ¿por qué no se vienen a dar las pláticas ustedes? Martín Solís, buenos días. ¿Es cierto que el virus tiene componentes de VIH, malaria y tuberculosis? Por otro lado, se está hablando de tratamientos anticoagulantes debido a trombosis. El virus no tiene componentes de VIH, ni malaria, ni tuberculosis. El virus tiene proteasas, este virus, el coronavirus, tiene proteasas como muchos otros virus, proteasas que le sirven para autoprocesar muchas de las poliproteínas que produce este virus, pero muchos virus tienen proteasas. Entonces, estamos usando algunas drogas que se usan para inhibir las proteasas de VIH en contra de este virus para ver si tienen los mismos blancos y se puede inhibir la replicación del VIH, pero eso no quiere decir que este virus tenga nada de VIH. Malaria, se está usando una droga contra malaria
y tuberculosis, que es la cloroquina y la cloroquina y la hidroxicloroquina, porque estas dos son inhibidores de la acidificación de los endosomas. Y ese es el mecanismo por el cual inhiben la replicación de malaria y tuberculosis. Este virus entra por endocitosis, entonces se está probando si la inhibición de la entrada igual puede inhibir la infectividad de este virus igual que la inhibe y que inhibe a la malaria y a la tuberculosis. Se está hablando de tratamientos anticoagulantes debido a la trombosis, sí, de eso ya platicamos hace un ratito. Lisbeth Castillo, disculpe, ¿qué opina usted sobre el frente que le ha hecho de parte del gobierno mexicano y sobre la situación económica que se enfrenta? ¿Cree que esto puede complicarse un poco más? ¿Hay imposibilidad de que este virus pueda mutar? Pues lo que te puedo. Ok. Lo que te puedo contestar es lo del virus. El virus, como todos los virus de RNA, tiene una tasa de mutación. Que depende un poco de las RNA polimerasas. Este virus, a diferencia de muchos otros virus, tiene una RNA polimerasa dependiente de RNA y además tiene una actividad exonucleasa que le permite hacer proofreading. Eso quiere decir que varía, y es lo que se ha visto en las secuencias, varía muchísimo menos que otros virus de RNA que no tienen esta actividad de proofreading. Entonces, parece que por lo menos. Sí puede cambiar, sí puede mutar, pero no tan frecuentemente como otros virus. Arturo Liñán Torres dice, ¿existen reportes de ADE en otros coronavirus? ¿Qué información se tiene de ADE en SARS coronavirus hasta ahora? Todavía no hay información acerca de ADE que yo tenga registrada, que haya leído. Adrián González, tengo una duda. ¿Cómo es el mecanismo de infectarse por los ojos? En realidad, ¿hay algún receptor que tengamos en la mucosa de los ojos que seamos susceptibles ante el SARS-CoV-2? En realidad, el que nos podemos infectar a través de tocarnos los ojos, nariz y boca es que las mucosas son más permeables y a través de eso no es que se infecten las células de las mucosas, pero es una vía mucho más fácil de llegada al interior del sistema respiratorio. Viaja por las mucosas hasta que llega al sistema respiratorio. Respondiendo a Arturo María, no sé, Macarena. Hola Susana, hemos escuchado que también el virus se queda en el aire. Es decir, si vas caminando por la calle, aún con distancia, puede ser un riesgo de contagio. No sé la fuente, pero parece que eso no es muy factible. ¿Cuál es tu punto de vista? Si están haciendo estudios de qué tanto puede permanecer el virus en el aire, pero no, si, no, o sea, no sé qué tanto puede permanecer en el aire como tal. Y lo que sí es claro es que si mantenemos nuestra sana distancia y no estamos caminando a dos pasos atrás de alguien que está tosiendo, es difícil. Yo creo que hasta que no tenemos todavía todos los datos. Pero lo que creo que sí tenemos todos es sentido común. Entonces, lo más fácil es que nos vamos a contagiar por estar en contacto cercano con gente enferma. Entonces, mantengamos la distancia. Eso es lo más prudente que se me ocurre en este momento. Omar Telles, si soy preasmático y últimamente has. Y últimamente, hasta por pararme de la cama, siento que me falta la respiración. Hace unos años me hicieron una prueba y me dijeron que respiraba el 70% más o menos de mi capacidad. ¿Puede ser un signo de alarma o solo un síntoma de la falta de ejercicio? Como ya les han dicho, nosotros no somos médicos, somos doctores en investigación o en virología. Entonces, yo creo que sería más fácil consultar a tu médico. Jonathan Cavides dice, ¿por qué el exceso de angiotensina 2 promueve la fibrosis? No sé decirte. Airam Roque pregunta, ¿existen estudios que se hayan realizado sobre animales? ¿Sobre qué animales son portadores de virus que puedan ser letales al dar salto hacia humanos? Pues no, sabemos que todos los organismos vivos tienen virus
y que puede existir brincos entre especies, pero eso no sabemos qué tan frecuente puede ser este hecho de que se vuelvan letales. Como dije, los brincos de especies son frecuentes, pero nada más se quedan en el primer paso, no hay una buena replicación en el siguiente huésped y eso bloquea la adaptación del virus al nuevo huésped, al humano. En caso de que se empiece a adaptar de humano a humano es cuando más complica, cuando se nos vuelve la situación complicada. Pero todos los virus tienen, todos los animales, todos los seres vivos tienen virus. Pero, hola a todos, las preguntas que no se alcanzan a resolver en esta plática serán resueltas a la brevedad posible. O sea que yo ya acabé, señores. Muchísimas gracias. Y sí, tengo tos porque he estado hablando mucho, pero no estoy enferma, afortunadamente. Muchas gracias a todos ustedes y buenos días.